depende de muchas cosas, pero el 13% de plaguicidas, o 41% semillas, condiciones del suelo, otros, estrés climático, un 15%. Hay muchos factores que impactan en el rendimiento de un cultivo, más allá del simple tratamiento o fertilización y de protección del cultivo. Es decir, cuando la planta está frente a esta situación de estrés abiótico, se alteran factores ambientales. He puesto mi decálogo al principio, temperatura, humedad, pH, salinidad, hay diferentes casos. Cada uno tendrá su tipo de estrés y combinación entre ellos. Inmediatamente la planta, ¿qué hace? Impacta en ella. ¿Y qué hace la planta? Responder. ¿Sabéis una cosa? La planta le da igual vuestra rentabilidad. A la planta le da lo mismo la rentabilidad de la finca. Y le da lo mismo los resultados que va a tener el agrónomo. ¿Sabéis lo único que quiere la planta? Sobrevivir. Quiere sobrevivir. Y hará lo necesario para hacerlo. ¿Quién lo paga? El dueño de la finca. Porque la planta va a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Tirará flores. Tendrá menos cuajado. Producirá osmolitos compatibles para soportar el estrés osmótico en el caso de que lo sea. Y todo eso es un coste energético muy fuerte en forma de ATP. Todo este coste energético te lleva, evidentemente, a menores rendimientos, porque los recursos son los que son. Y esos menores rendimientos también llevarán a peor calidad, porque la planta va a gastar energía en otras cosas, en sobrevivir. ¿Quién paga esta menor rentabilidad? El dueño de la finca. Efectos fisiológicos para adaptarse a esta situación cuestan muchísima energía para el cultivo. Por eso la bioestimulación ayuda tanto, porque ayudas a la planta en unas condiciones que muchas veces tú no puedes corregir, por ejemplo, saltos térmicos, falta de luz. A lo mejor alguien está pensando, lo de la sequía me da igual, yo tengo un buen sistema de riego. Bueno, pues fenomenal, pero hay otros problemas, salinidad, pH, temperatura, humedad, etc. Todo eso es muy importante. Y en esas situaciones, la planta asimila menos agua, la planta asimila menos nutrientes, la fotosíntesis es menos eficaz, la respiración puede estar desbocada, la asimilación neta puede ser negativa, puede la planta consumir más que lo que produce y empezar a gastar reservas, ¿vale? Empieza a haber desbalances hormonales y la planta empieza a ser muy poco eficaz. Por ejemplo, el estrés de la sequía, la planta crece más despacio, las hojas se doblan hacia adentro, se caen hojas, se caen flores, desciende el potencial hídrico, la planta produce ácido abscísico, lo manda para arriba y cierra estomas, porque la planta quiere sobrevivir. La planta, si no tiene suficiente humedad y hace calor y dice, cierro estomas porque tengo que aguantarme, tengo que soportar esta situación y necesito ser más eficaz hídricamente, y cierra los estomas, ¿vale? Y al cerrar los estomas, ¿qué ocurre? La translocación se ve comprometida. Todos los nutrientes poco móviles empiezan a no moverse peor, empiezan a tener carencias nutricionales, ¿vale? La planta ajusta osmóticamente todo, estimula etileno y tira las hojas. Todas, o no, pero hará lo que pueda. Será una planta más pequeña, más pobre. ¿Quién paga esto? El dueño de la finca. Evitar esta situación es ir en el camino del alto rendimiento, de la alta eficiencia y, por lo tanto, de la rentabilidad. Mirad, cuando el estrés aumenta, esto es energía disponible, la planta aumenta su consumo energético en defenderse de forma bestial. Como he dicho antes, adaptándose, produciendo osmolitos compatibles, cerrando estomas, produciendo todo lo que necesita para ser capaz de adaptarse al estrés. Y eso supone mucha energía. Y el desarrollo y la energía para el desarrollo de la planta baja. Entonces, evidentemente, la planta es menos eficaz. Tendrás menos tomates por metro cuadrado, tendrás peores texturas, peores sabores y peor resultado. Esto es así. Esto es así. Tenemos que ayudar a la planta a que no necesite tanta energía en defenderse y pueda dedicar más energía en desarrollarse. Porque tú lo que quieres son flores, frutos, hojas, planta, dinero, rentabilidad.
pensaréis qué materialista es este hombre. Pero ¿para qué queremos una plantación de algo o un invernadero? Eso no es la rentabilidad el importante. Si no hay rentabilidad, se acabó, se cierra y nos dedicamos a otra cosa. El efecto priming, que es el efecto preventivo, me parece extraordinariamente importante. ¿Qué es el efecto priming? Es un efecto, un estado fisiológico, en el que la planta se prepara para responder de una manera rápida y fuerte al futuro estrés. Hay que poner a la planta en estado de priming para prepararse frente a lo que viene. Van a venir días de sequía, van a venir días lo que sea. Este priming se inicia mediante un estrés, pero también mediante bioestimulación. Con los bioestimulantes, tú puedes generar en la planta un estado de priming para que se prepare frente al estrés que le está llegando. Por eso siempre los resultados de tratamientos preventivos siempre son más eficaces que curativos. Curativos tienen efecto. Por ejemplo, los aminoácidos tienen un efecto de choque muy fuerte, un efecto muy visual y muy rápido. Pero ese mismo tratamiento antes hace que la planta sea más eficaz. Mirad, cuando tú tratas con bioestimulantes, se genera una pequeña situación de estrés. Después, digo sin estrés, en una situación preventiva. Entonces la planta entra en un estado de priming, donde la planta está preparándose para el estrés al que va a llegar. Y a continuación, el efecto defensivo frente al estrés es muchísimo más rápido que el que se produciría sin tratamiento. Porque si yo tengo la planta y llega el estrés, la planta se va a poner a adaptarse. ¿Vale? Y esto le supondrá un tiempo y un coste energético importante que lo paga la planta, en términos del que no tiene energía para otras cosas, como flores, rendimiento, raíz, etc. Pero los tratamientos preventivos ayudan a que la planta tenga un efecto mucho más rápido, mucho más eficaz y mucho más fuerte frente a las situaciones de estrés. Por eso es tan importante los tratamientos preventivos. La planta sufre un estímulo, ataque el estrés abiótico, producen radicales libres, empieza a oxidarse, ¿vale? Empieza a construir metabolitos, proteínas, elementos para adaptarse y empieza su respuesta. Todo esto cuesta mucha energía y con la bioestimulación podemos ayudar de una manera muy significativa. Y estos radicales libres vienen del estrés. El estrés es oxidación. Envejecemos porque nos oxidamos. Unos más que otros. Pero nos oxidamos. El estrés es oxidación. Es oxidación, no es otra cosa. De hecho, la planta, para luchar contra el estrés, produce antioxidantes. Estos radicales libres vienen de contaminación, de la salinidad, de metales pesados, del estrés abiótico, del ataque de plagas. Y son elementos que causan daños, daños importantes. ¿Y qué daños ocasionan? Esto. Esto es estrés. Es una hoja con estrés serio. Clorosis debido al estrés y oxidación de la clorofila.